Miró 1983 es una exposición única que ofrece una mirada diferente y singular al legado artístico de Joan Miró a la ciudad de Palma. Miró realizó la mayoría de estas obras a partir de los años 70. Pobladas de extraños personajes, pájaros y astros, nos desvelan el diálogo oculto entre ellos y el universo simbólico y único creado por el artista catalán. Per part de l'Ajuntament, consideren que ha arribat l'hora de reivindicar a la Fundació Miró com a espai cultural i artístic de referència a Palma, i aquesta pretensió ha marcat moltes de les accions que duim a terme des de fa 8 mesos que estem en el govern de l'Ajuntament de Palma. Una figura irrepetible com és Joan Miró ha d'estar més present en l'esperit i el cor per tots els ciutadans de la seva ciutat. I en aquest sentit, Palma ha de proclamar l'orgull d'haver acollit durant molts anys el talent inigualable d'un dels seus residents predilectes i expressar la satisfacció de tenir en possessió part important de les seves creacions. Enrique Juncosa, comisario de esta gran exposición de Miró, ha querido interpretar el fondo permanente de la colección ofreciéndonos una mirada distinta de obras mayoritariamente inacabadas y en proceso de creación. Entre estas obras se ha querido destacar un numeroso grupo de pinturas de pequeño formato que están apenas esbozadas junto a una sola y que podría estar acabada para poder imaginar así una reconstrucción de su proceso de realización. Es como una cápsula del tiempo en el momento que se muere Miró, porque en los dos años que estaba vivo, aunque no trabajara, pues está vivo, la gente piensa que el artista estaba aquí, ¿no? Entonces, lo que se ve es el taller de un artista que en el momento de su fallecimiento es importantísimo, famosísimo, reconocidísimo, y está trabajando en un montón de proyectos simultáneos que incluyen grabados, esculturas, pinturas, proyectos públicos. Entonces es un poco como volver, porque ahora ya ha pasado mucho tiempo desde de su muerte, a ver lo que era, lo que se descubrió aquí, ¿no? Una oportunidad única para descubrir todo lo que Miró nos dejó al morir el 25 de diciembre de 1983 a la edad de 90 años.